Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos que no me han gustado mucho, productos que por alguna razón me han decepcionado, pero lo primero que quiero dejar claro es que este vídeo, a pesar de ser algo negativo, que tampoco es negativo, yo os cuento lo que pasa con estos productos de mi piel, si no me gustan, porque no me gustan, y yo creo que a veces también es instructivo este tipo de vídeos, porque os puede dar un poquito de idea, aunque ya sabemos que los productos que os voy a enseñar son 4 productos de cuidado facial, que no todas las pieles son iguales. Aquí hay productos que seguramente que a vosotros os encantan, pero que en mi piel no, por alguna razón u otra no le van o no me gustan las texturas. Ya sabéis que eso es cuestión de gusto, pero bueno, ahora os contaré un poquito más. Por cierto, si me preguntáis, el labial que llevo es este labial de aquí, de Lord & Berry. Es un labial en formato lápiz, crayón, y es el tono rosa, rose. Nada, es un rosita así mate y ya está. En fin, acabo de grabar ahora mismo el vídeo de favoritos de últimamente, que son también van, digamos, en tono a la piel, pero en este caso es de maquillaje, de mi rutina facial, que seguramente ya lo habré subido y os lo voy a dejar abajo en la caja de comentarios. Y si puedo insertar por aquí una tarjetita, también lo haré, si sé cómo se hace. En fin, que nada, vamos a los productos que no me han gustado. Son 4 productos los que os voy a enseñar, y ya os digo que no va en contra de ninguna marca, porque de hecho aquí hay productos de la misma marca que me encantan, pero bueno, por una razón u otra, pues ya sabéis. Vamos a comenzar con un producto de la marca The Ordinary. Y de este producto ha habido, cuando lo enseñé en compra, varias de vosotras me preguntasteis que os informara qué tal me iba, que si me gustaban y que, o yo qué sé, si le iba bien a mi piel. Por eso mismamente me decidí a grabar este vídeo también, porque yo a veces que os enseño productos en compra, por lo que sea, a lo mejor no me gustan o no me funcionan, se lo acabo regalando a otras personas que a lo mejor les vayan a ir mejor, como es el caso que os voy a enseñar ahora, y no os digo nada, o sea, no os digo qué tal me ha ido con ello. Entonces era la ocasión y a eso estoy. Este producto de Ordinary que os enseño aquí es la vitamina C en suspensión al 23%. Mi piel no la aguanta, o sea, no la aguanta. Se me enrojece mucho, me pica mucho. Yo sé que hay muchas y muchos amantes de este producto. Uno de ellos es mi hermana Fati, que de hecho, Fati, este producto va para ti, porque yo no lo puedo usar. Se me pone la cara roja, roja como un tomate. Me pica, me tengo que lavar la cara. O sea, mi piel no la aguanta. Mi piel es demasiado sensible y no tolera este producto. Entonces, hay personas que sé que os encantan, como en el caso de mi hermana. Mi hermana tiene la piel un poquito más fuerte que yo. La tengo demasiado sensible y esto, a pesar de tener, no tiene agua, no tiene siliconas y pone aquí que es estable en suspensión o algo así, pero a mi piel no le va. Así que este es uno de los productos de Ordinary que no va con mi piel. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de, ahora está muy de moda el tema de utilizar ácidos de este tipo de productos, que hace unos años pues no se oía hablar de ellos. Solamente a lo mejor lo utilizaban en cabina o profesionales, pero ahora, como lo tenemos a mano, pues estamos empezando a utilizar ácidos, y muchas veces los utilizamos mal utilizados, porque yo a lo mejor este producto ni siquiera me lo tenía que haber comprado, porque para mi piel no, o a lo mejor no lo estoy utilizando bien, no lo sé, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay mucha precaución con este tipo de productos. Y nada, yo por ejemplo estoy utilizando el ácido hialurónico marino de la marca, que me encanta. También he probado la niacinamida glicina, que se le tengo también a mi Willy, le tengo que volver a comprar porque me encanta cómo le funciona a mi piel. Pero yo sé que hay un montón de ácidos más de esta marca, pero no me atrevo a utilizarlo. No me atrevo porque me da miedo. Y bueno, no sé qué te aconseje algún profesional o tal, pero de momento ahí se va a quedar. Ahora os voy a enseñar un producto de la marca Revuele. Está de aquí. Entonces se podrá ver.
Es que como es blanca la caja. Bueno, esta es la Hydratherapy Intense Moisturizing, o como se diga, una crema hidratante intensiva de día con SPF del 15. Yo al ver, este lo compré creo que fue en Primor online, me costó muy barato, 2,99 o algo así. Pero al ver que era hidra, yo me pensé que la textura iba a ser un poquito más ligera. Pero no, todo lo contrario. Es una textura bastante untuosa. Es bastante, bastante densa la textura y mi piel no es tan seca para utilizar este producto. No es tan seca para utilizar este producto. Una piel muy seca lo va a coger y lo va a absorber rápidamente, o sea, pero mi piel se queda ahí. Y además pone que es una crema de día, o sea que es que no, no es para mi piel, es para una piel bastante más seca. Entonces esta también lo que voy a hacer, se la voy a regalar, no sé si bueno, a mi madre o a mi hermana Puri, que ellas tienen la piel muy seca y seguramente que lo van a aprovechar mejor que yo, porque ya os digo que es que a mí no se me acaba de absorber y yo luego me maquillo. Sin embargo, para que veáis, cuando me compré esta crema de la marca Revuele, o Revuelo, no sé cómo se dice, me compré otra de vitamina C que viene en un tubito, que esa me encanta, esa la estoy utilizando por la noche, porque era una crema de noche. Y esta, para ser una crema de día, también la podría utilizar por la noche. O la podría utilizar, por ejemplo, para los pies, como hago con muchas cremas que a lo mejor me van bien. Pero bueno, prefiero, como está nueva, prefiero que la aproveche otra persona. Ahora voy a enseñar un producto que, bueno, como os he comentado antes, me encanta el ácido hialurónico para ponérmelo así en, como hidratante, como serum, después del serum me lo suelo poner, o antes, no, antes del serum. Y me compré este de la marca Biocura, que os lo enseñé en Instagram. Y pensé, ostrín, pues muy bien, yo qué sé. El precio, más o menos como el de como el de Ordinary, del estilo. O sea, creo que fueron 6 o 7 euros lo que me costó. Este trae también 30 mililitros y la verdad es que tiene muy buena pinta. El dispensador es una pasada, pero es muy pegajoso. Es muy pegajoso. Tiene esta textura. Bueno, para, fijaos que es que cae fatal porque es tan sumamente, fijaos, es súper pegajoso, que sí, que luego se acaba absorbiendo, pero no es la textura que a mí me gusta, porque yo luego después de esto me pongo más productos y voy todo seguido, o sea, hay veces que sí, que me espero a lo mejor, por ejemplo, para ponerme el protector solar me lo pongo después de que se me ha absorbido todo el tratamiento, porque me lo pongo después de desayunar, pero este tipo de productos me los voy poniendo uno detrás de otro y yo no tengo paciencia para que se me acabe de secar, se me queda un poquito pegajosilla la piel y luego me pongo encima el serum y no me gusta cómo me hace en la piel, ¿vale? Entonces, lo mismo, voy a dárselo a otra persona que lo aproveche y lo pueda utilizar y le saque mayor partido. Pero ya os digo que este no me ha acabado de gustar por el tema de la textura. Es una pena, pero es así. Y pone que es para todo tipo de pieles. Y por último, este vídeo va a ser cortito para que veáis, os voy a enseñar este producto de aquí, de la marca Biphase, es este de aquí. Y esto es un face mist, o sea, es una especie de bruma hidratante para la piel. Sé que hay muchísimos amantes de este producto, pero me equivoqué a comprarlo. No sé, no me acuerdo si es que me equivoqué o es que no tenía el que yo quería y vi este y le compré. Yo quería el de las pieles secas y sensibles, pero no lo tenían, creo que fue así. Creo recordar que fue así. Y me compré el purificante, que es para pieles mixtas y grasas. Y efectivamente, este producto es para pieles mixtas y grasas. Así que para mi piel, no, yo me noto la piel tirante. O sea, yo me pongo este producto y a nada, a los 5 minutos me noto la piel como si me hiciera así un especial lifting, pero me la noto tirante e incómoda. No tiene alcohol, a pesar de ser para pieles mixtas y grasas, no tiene alcohol, pero tiene que tener algún producto que no sé si puede ser, lleva algo de naranja, no sé, pero bueno, lo que sea. A mi piel no le funciona bien, ¿vale? Me costó muy barato, esto venía con un agua micelar, creo que fueron 2 euros y algo las dos cosas, que está genial. Y yo sé que es de una personita, por ejemplo, Pilar Sánchez, yo Pilar, que te mando un besazo, tenéis el canal de Pilar abajo, ella utiliza el de piel seca y le encanta. Y yo ese es el que me compraré la próxima vez que vaya a Primor y lo vea.
Y bueno, así que este nada. Este lleva lo que ponía aquí. Lleva extracto de flor de naranjo. Y lo otro, que no sé lo que es. El Heiser, no sé lo que es. Y está genial, ¿vale? Está genial. Si tenéis la piel mixta grasa, os va a gustar. Pero mi piel, que ya es normal, tirando a sequita, aunque tengo alguna zona todavía un poquito con grasa, como la zona T, pero mi piel ya está muy normalizada, ¿vale? Está normalizadísima, pero tira un poquito a seca. Ya también es por el tema de la edad. En fin, que nada, que estos han sido los cuatro productos que quería mostraros, simplemente para deciros qué tal me ha ido, más que nada para actualizar, porque lo que os he dicho al principio, que a lo mejor me compro los productos, como voy a hacer con estos cuatro, que los voy a regalar y no os lo muestro. Entonces digo, antes de llevármelos, pues voy a hablaros de ello un poquito. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo y nada más, que nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Adiós.